bien, y nos vamos con la última conferencia de este salón antes de pasar al gran cierre final en el Salón de Innovatech. Va a estar a cargo de César Araque, él es Business Director para Latinoamérica de Armor Technology Solutions, y la conferencia se titula ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Yo no mucho, pero bueno, en una de esas la conferencia nos dice algo diferente. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Les cuento que César es un ejecutivo dinámico y altamente competitivo con habilidades técnicas sólidas para el desarrollo integral de los negocios de la compañía. Inició su trayectoria profesional en Sun Microsystems en el 2003 y ya tiene más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Por favor, vamos a recibir con un aplauso a César. Adelante, César. Un placer que estés con nosotros. El escenario es todo tuyo y la varita mágica también. Ahí está. Ah, ya la tenés. Ah, pero, bueno, pero tenés dos por el precio de uno, porque vos vas a hablar acerca de costos. Claro que sí, adelante. Oh, aló, ahora sí. Buenas tardes. Bueno, espero hacerlo un poquitico dinámico, esta charla, un poquito más entretenida ya para finalizar la tarde. Yo les voy a hablar, como lo decían en la presentación, un poco del costo, pero ¿el costo de qué? De las brechas de datos a nivel mundial. Es un poco una visión y cuáles de pronto inversiones tienen un mayor impacto en disminuir ese costo o de pronto amplificarlo. Aquí les dejo un código QR si quieren conectar de pronto alguna duda posteriormente. Esto los lleva a mi LinkedIn o si no el correo electrónico, la página de la empresa. Entonces, hablemos un poco para poder hablar de las brechas de datos. ¿Qué es lo que está pasando con los datos a nivel global? Los datos han venido creciendo. Esta es una estadística que se tomó en el 2018, si no estoy mal, de hacia dónde vamos en términos de datos, y en 2020, al medirlo, estuvo muy cercano. Y hacia allá vamos, cada vez producimos más datos. Si ustedes miran lo que hacen hoy en día las organizaciones, inclusive están invirtiendo en temas de Big Data porque necesitan manejar más datos, ¿verdad? Algunas estadísticas de lo que yo llamo la explosión digital, pueden ver la fuente ahí arriba. La cantidad de correos, por ejemplo, que se calcula que se enviaron en el 2020, cerca por día, cerca de 306 billones de correos, para que nos demos una cuenta de la magnitud de la data que manejamos hoy en día. ¿Y por qué menciono esto? Y lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, porque esto hace que la protección de los datos sea más difícil, ¿verdad? Alguna gráfica, alguna de los datos que me gusta mencionar a mí, de las estadísticas, 695 mil horas de Netflix se veían por minuto a nivel mundial en el 2019. Imagínense esa cantidad de horas por minuto cuando lo llevamos a números, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está pasando, esto es lo que nos enfrentamos. Y viene el COVID-19 y nos da un empujón hacia una explosión digital mayor. Este es un estudio de McKinsey que habla un poco de la aceleración que tuvo las interacciones digitales para las organizaciones resultado del COVID. Este es el porcentaje de interacciones que eran digitales. Y tuvo una aceleración en algunos casos de hasta 4 años, que forzó a las organizaciones a tener que volver esas interacciones digitales, ¿verdad? Y si hablamos del porcentaje de productos que algunas o servicios que eran parcialmente o totalmente de manera digital, también se aceleró y en algunos casos hasta más de 10 años. A eso nos enfrentamos. Obviamente, más interacciones digitales, más datos, productos de esas interacciones y más exposición al final del día. Se vuelve más complejo. Y el hecho es que una buena protección de datos es difícil porque requiere mucho trabajo, requiere entender dónde está la data, cuál de esa data es sensible, quién tiene acceso, auditar los accesos, integraciones, alertas, y la lista es larga. Una buena protección de datos requiere mucho trabajo. No es simplemente, lo tengo monitoreado. Tenerlo monitoreado tal vez no resuelve el problema, tiene que ir mucho más allá, y este es solo un abrebocas de lo que es la lista completa de lo que se requiere desde el punto de vista de protección de datos. Para hacerlo un poco más difícil aún, el volumen y la diversidad, el volumen por lo que les acababa de mencionar, y además la diversidad de los datos
hace esto difícil. ¿A qué me refiero con diversidad? Si veíamos hace 10 años, las organizaciones tal vez tenían una base de datos o unos cuantos servidores de bases de datos. Yo les pregunto a ustedes y seguramente les pregunto a algunos, ¿cuántos motores de bases de datos tenemos? ¿De qué sabor? Vamos a pasar por esta lista, tal vez no se alcanza a ver lo suficientemente bien, pero ahí tenemos bases de datos relacionales, tenemos bases de datos NoSQL, data lakes, archivos, y la lista es larga, ¿verdad? Eso, sumado al volumen de datos, hace que la tarea sea muy difícil, porque es muy difícil poner controles sobre todos los diferentes repositorios, sobre todas las versiones, los sabores. Eso lo hace complejo. Hagamos esto un poco más interactivo. Esta es una aplicación que va a permitir a ustedes responder una encuesta rápidamente. Pueden escanear el código QR, va a ir arrojando preguntas. Si lo prefieren, si no tienen cómo escanear el código QR, pueden entrar a vbox.app y usar el ID de sesión. Yo les voy a dar unos segundos para que se vayan conectando. Todavía seguramente solo les aparece el título de la charla, pero todavía no les aparecen ninguna pregunta. A medida que avancemos, les van a ir apareciendo las preguntas. No se afanen, voy a moverme al siguiente slide. Arriba va a seguir apareciendo el ID, por si alguno no ha podido entrar todavía. vbox.app y van a poder usar el ID. Entonces yo les quiero preguntar a todos. Ahí arriba, fíjense, está el ID, 181, no debe ser por si todavía no han entrado alguno. ¿Cuál creen que es el costo mundial de una brecha de datos? Yo puse aquí algunos números aleatorios. $500,000, $1.21 millones, es hablando de todas las brechas. Esto es de un estudio que hizo IBM precisamente, de pronto para citar la fuente, en 2023. Lo han venido haciendo por múltiples años. Realmente quien hace el estudio es el Ponemon Institute. Ya este debe ser como su quinto, sexto año. Entonces, $500,000, $1.21 millones, $2 millones, $4.45, más de $5 millones. Hay una persona pendiente por responder. Vamos a darle un segundo más y vamos a pasar a ver qué creen. Allá todos respondieron. Vamos a ver qué respondimos. La mayoría pensó que más de 5 millones de dólares. Eso me alegra, en cierta forma. Porque sí, hay una sensibilidad de lo peligroso que puede ser esto. La realidad es que fue $4.45 millones en 2023. Ha venido creciendo con el tiempo. Si mirábamos años anteriores, esto era un poquito menor. No quiere decir que no haya brechas de datos de más de $5 millones. De hecho, hay unas enormes, las megabrechas. Su porcentaje lo vamos a ver más adelante, hablamos de 300, las megabrechas, cuando se comprometen más de 50 millones de registros, por ejemplo, alcanzan más de los $300 millones. Pero a nivel de promedio de todas las brechas, incluyendo las pequeñas, el valor es 4.45. ¿Verdad? Ahora, me dirán, César, pero eso es worldwide. Sí, eso es a nivel mundial. Latinoamérica de todas formas no está lejos. En ese estudio se tuvieron en cuenta cuatro países de Latinoamérica. Colombia, México, Argentina y Chile. Es lo más cercano que tenemos a ponerlo dentro de Latinoamérica porque desafortunadamente es difícil encontrar información. Aquí lo que pasa, lo metemos debajo de la alfombra y lo guardamos. Eso pasa en muchos de los países de esta región y no tenemos visibilidad de lo que está sucediendo con las brechas. Entonces, en Latinoamérica el número no está lejos, $3.69 millones. Y para que se den una idea, y esto me parece importante, es el costo por registro. En promedio, por cada registro que hubo en esa brecha, estamos hablando de alrededor de $165. Esto nos da una idea de lo que puede significar para una organización. Si yo tengo registros de 1 millón de ciudadanos, una brecha de... Si nos mantenemos en este número, estamos hablando de $165 millones y se me llevan toda la base de datos, ¿verdad? Y eso permite fácilmente mostrar hacia arriba a qué estamos expuestos. Me van a decir, pero ¿de dónde salen esos costos tan altos? Por ejemplo, lo de las megabrechas que les decía, $332 millones. Pues depende de la regulación de cada país, de los costos de recuperación. Le voy a poner un ejemplo y después voy a poner ejemplos más aterrizados a nuestra realidad de Latinoamérica. Una brecha muy conocida, de las más grandes, de las megabrechas, fue la de Home Depot.
No sé si aquí se acuerdan de esa brecha de Home Depot en Estados Unidos. Creo que fue en el año 2013. Y creo que estuve en el orden de 50 o 60 millones de registros. En la regulación en Estados Unidos, indica que cada persona que estuvo o fue, sufrió, fue parte de esa brecha, debe ser notificada. Eso implica que en este caso Home Depot tuvo que escribirle una carta a cada una de las 50 millones de personas que fueron afectadas. En solo envío de las cartas, una estampilla en Estados Unidos cuesta 25 centavos de dólar para enviar una carta. El solo costo de enviar las cartas fue de 12 millones y medio de dólares. En ese ejercicio hacemos la matemática, ¿verdad? Y por eso la brecha de Home Depot alcanzó números alrededor de 300 millones de dólares. Lo grave del asunto es que estamos viendo que las organizaciones les cuesta trabajo detectar las brechas por sí solos. Una de cada tres, según estudio, lo detectaron. Lo demás fue porque se enteraron por fuera, no lo detectaron con sus herramientas internas, ¿verdad? Aquí vamos a volver a las preguntas. De pronto para que, si tienen la sesión toda abierta, si no la puedan abrir, recuerden que arriba sale nuevamente la ID de la sesión. Si no lo están, vamos a hacer algunas preguntas más. Esto tiene que ver mucho con lo que están haciendo en su organización. Y esto es anónimo, no se preocupen. Aquí la pregunta es si en su organización usan tecnologías que guarden algún tipo de información en la nube. Yo creería que la mayoría de hoy en día tenemos algo en la nube, ¿verdad? Pero hay diferentes casos, ¿no? Todo está en las premisas y al menos usamos algún servicio en la nube. Tengan en cuenta que guardemos data en la nube en alguna de esas sesiones. A los que no hayan, de pronto si no entraron, vbox.app y la sesión está arriba. El número de sesión. Ahí ya estamos terminando de completar. Bueno, ahí vamos a ir adelantando. Igual se pueden unir para las siguientes preguntas si no se han podido unir. Vamos a ver qué vemos acá. Varios servicios. Más de la mitad de las personas que respondieron, gracias por responder, indican que usan varios servicios de nube. Otra pregunta. ¿Usan tecnologías de seguridad con inteligencia artificial? Yo creería que aquí por el contrario, lo que yo me he encontrado en Latinoamérica es que el uso no es tan extensivo. Pero los invito a que ustedes respondan si no están usando nada de inteligencia artificial o usan una que otra herramienta o si es un uso extensivo. Es decir, en todas las herramientas de seguridad que tienen, usan inteligencia artificial, algo extensivo. Ya tenemos bastantes respuestas. Avanzar. No usamos. Eso es lo que yo me esperaba, aunque no me esperaba un porcentaje tan bajo. Tengan en cuenta esas respuestas. Estamos usando nube con poco uso de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Y cómo definirían los sistemas de seguridad en su organización? Creo que esta es la última antes de hablar de otras estadísticas. Bastante sencillos, creería que no. Normalmente uno se encuentra los diferentes sistemas y las organizaciones tienen hoy en día más de 75 herramientas de seguridad en promedio, lo cual lo complica, pero los dejo que ustedes respondan. Bastante sencillos, ¿cuentan con alguna complejidad o son altamente complejos? Ustedes mismos definan desde su punto de vista cómo encuentran los sistemas de seguridad. ¿Con alguna complejidad? ¿Ok? Está bien. Sí, eso depende de dónde lo veamos. Ahora, ¿por qué estas preguntas? Según este mismo estudio, para las organizaciones que usan sistemas de seguridad altamente complejos, el costo de la brecha fue aún mayor. Sí, al ir a analizar los sistemas, el costo fue aún mayor. Y fíjense que es lo que estábamos viendo. El uso extensivo de herramientas de automatización de inteligencia artificial, por el contrario, en vez de agregarle al costo de la brecha, le disminuye. ¿En qué monto? En promedio en 1.76, o sea, genera un ahorro. Y esto está muy amarrado a lo que hablábamos al principio de la explosión de los datos. Es humanamente imposible lidiar con tantas herramientas de seguridad, con tantos eventos de seguridad y poder capturar lo que realmente importa, los incidentes de seguridad. Es humanamente imposible. Uno revisa cualquier organización, por pequeña que sea, y tiene más de 100.000 eventos de seguridad por día, de alertas. Si los intentamos catalogar como incidentes, sigue siendo un número muy grande.
Ahí es donde la inteligencia artificial ayuda mucho, porque es poner a trabajar las máquinas a nosotros, es hacer algo que es inmanejable de manera manual. Adicional a eso, es importante ver la relación que tiene que ver con que usemos ambientes nube. El 82% de las brechas en este estudio tenían que ver con organizaciones que tenían el uso de la nube. Y aquí lo pueden buscar, 2023, el costo de una brecha de IBM para que vean. Y tiene información muy chévere. Algunos de los impactos positivos en una brecha, vemos que en el estudio, si ustedes lo ven, resaltan el que les acabo de mencionar del uso de inteligencia artificial. Pero hay otros y hay otros que se ven bien. Por ejemplo, el uso de DevSecOps intensivo, de que hagamos desarrollo desde el principio teniendo en cuenta la seguridad. O entrenamiento de los empleados, o tener un equipo de respuesta a incidentes y un plan. El uso de Machine Learning. Y hay una cantidad de atenuantes en ese costo. Es importante de pronto que lo vean ya después con más detalle y ver cómo poder mejorar la postura de seguridad de cara a una posible brecha. También hay otros factores que impactan de manera negativa el costo. Por ejemplo, gente trabajando de manera remota o brechas en la cadena de suministro. Eso es importantísimo. Hay unos casos, los invito a que vean el caso de British Airways. No sé si se acuerdan de British Airways, esa brecha que sufrió por 6 años. Estaban robándose la data de todos los clientes que iban a usar el programa de lealtad de millas. Y ellos no se dieron cuenta. Porque, y ustedes los que, de pronto me disculpo si hay personas aquí que no son tan técnicas, pero cuando entramos a una página web, esa página web tiene algunos scripts que pueden estar usando. Por ejemplo, Google Analytics es uno de los más comunes. Si yo entro desde mi computador a una página que use Google Analytics, cuando el navegador carga la página, encuentra que dice descargar el script de Google Analytics y mi navegador establece la conexión directa con el servidor de Google. Si yo estoy entrando, supongamos que estábamos hablando del caso de British Airways, a la página de British Airways, esa comunicación entre mi navegador y el servidor de Google para descargar el script de Google Analytics en ningún momento pasa por los servidores de British Airways. Ellos no tienen visibilidad. Si mañana Google Analytics me lo cambian, el script para que lea la data de formulario y se lleve los logins y las contraseñas, British Airways nunca se entera y eso fue lo que le sucedió. Ese tipo de ataque se llama Mesh Guard. Hay tecnología hoy en día para eso. Client Side Protection, la encuentran si de pronto buscan ustedes en esto. Pero es algo importante entender los ataques en la cadena de suministros. Y hay otros agravantes aquí. Si tenemos un ambiente con OT, si hay terceros, si estamos migrando a la nube o no estamos en cumplimiento regulatorio, todo esto incrementa el costo de las brechas. Ahora, van a decir, César, pero es que República Dominicana, yo sé que el estudio está sobre Colombia, les decía Colombia, México, Argentina y Chile, que de pronto son países, si lo vemos en diferentes estadísticas, considerablemente más grandes que República Dominicana. Pero les traigo un ejemplo más aterrizado a la región. Desafortunadamente, si ustedes miran en internet y escucharon que hubo un incidente, una brecha, lo que encontramos en los países del Caribe, de Centroamérica, tiende a ocultarse, ¿verdad? Desaparece la información. Entonces, es difícil encontrar información. Esta fue muy pública y sonó mucho. ¿Saben de Conti? Sí, saben todos lo que sucedió en Conti. Fue un ataque al gobierno costarricense con un ransomware. ¿Cuánto creen que costó el ataque de Conti? Y está público. Vamos, esa pregunta para los que todavía estén. Porque uno creería, bueno, es que es más pequeño, es menos, es la información, la regulación. De pronto, la regulación de Costa Rica no involucra enviarle una carta a cada ciudadano. Entonces, el costo es más barato, ¿no? Uno pensaría, porque eso es lo que sucede en la realidad de nuestros países. Las regulaciones son más laxas, no hay las mismas multas, pero de todas maneras hay costos asociados a la brecha, ¿verdad? Entonces aquí les dejo algunos números, $2 millones, $5 millones, $15, $25, $30. Vamos a ver si logran atinarle. Ahí ya creo que respondió la mayoría. Avancemos.
5, la mayoría respondió 15 millones de dólares. Bien, se acercaron. La realidad es que costó un poco más de 13 mil millones de colones, que en dólares es aproximadamente 25 millones de dólares. Es un número gigantesco, si lo vemos desde ese punto. ¿Qué pasa si ellos se hubieran volteado con las directivas y decir, deme el 10% de ese valor y hagamos más bien algo de prevención y no de remediación? Porque ahora, si ustedes van y miran lo que está pasando en Costa Rica, se volcaron después del costo que tuvo, además a una serie de inversiones alrededor ahora sí de la prevención. Esto es más cercano, esto es a lo que nos enfrentamos y lo que debemos pagar. Por eso, y esto es simplemente un abrebocas de lo que puede pasar y cómo abordar el problema. Recuerden esas cifras, búsquenlas en el reporte IBM, 160 millones, 160 dólares por registro. ¿Cuántos registros tengo en mi organización? ¿A qué me expongo yo? Y con eso lo podemos usar como herramienta para ir arriba, justificar los proyectos, exponer por qué invertir en esta tecnología. Y no todos los casos son iguales. Dependiendo de lo que proteja, y los invito a que vean una charla que da Gerard mañana de Zero Trust, ¿cuáles son las joyas de la corona? Hay que detectar qué es lo que les importa más a la organización, qué es lo que más lo afecta y desde ahí empezar a pensar la estrategia. No todo tiene que ser invertir, invertir, invertir. Hay que invertir sabiamente, invertir, pero hay que tener en cuenta y poder demostrar a lo que nos exponemos. Para cerrar, si bien no hay mucha información, de pronto todos estuvieron aquí al tanto de lo que sucedió con la operación Gavilán. Esto es el caso de un malicious insider, lo llamamos nosotros. Alguien dentro de la organización con acceso a los datos sensibles, en el caso de la PGR, borrando los registros criminales, los registros de antecedentes directamente en la base de datos. Eso es lo que desafortunadamente enfrentamos en Latinoamérica y no es el primer caso. Yo les puedo mencionar muchos otros casos. Panama Papers, sonó muchísimo también un trabajo interno, Malicious Insider. Los Olímpicos en Colombia, los que pudieron detectar mi acento como colombiano, el caso de los Olímpicos, Supermercados Olímpica se llamaba, la cadena de supermercados que se vio afectada y como burla a la banda que estaba delinquiendo con la base de datos le llamaron los Olímpicos. Si ustedes lo buscan en internet van a encontrar esos casos y hay muchos más. Desaparecen desafortunadamente los registros de brechas, pero esto espero que les haya dado algo de herramientas de lo que estamos enfrentando, de lo que cuesta una brecha, de qué pueden usar para prevenirla y les sirva como herramienta. Si hay dudas, preguntas, con mucho gusto, creo que todos vieron el LinkedIn. Si no me consiguen, como César Araque, LinkedIn, searaque@mortes.com y espero les haya gustado la charla. Un aplauso para César, muchísimas gracias.